pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. ¿Qué somos sin amor? Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si se repartiesen todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y se entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Primera carta a los Corintios, capítulo 13, versos 1 al 3. Cuando yo era joven, tenía un amigo muy aficionado a muscular su cuerpo. Por su trabajo, él era marinero mercante, podía tener muchas horas libres, algo que dentro de un barco podía convertirse en algo tedioso. Así pues, él pasaba mucho de ese tiempo libre en su camarote ejercitando sus músculos. Y cuando llegaba a Santander de vacaciones, lucía sus bíceps y sus abdominales como si de un atleta se tratase. Siempre que algo de nuestra vida se ejercita, le es notorio a quienes nos rodean. Y no es necesario hacer gala de ello, es algo que saltará a la vista de quienes nos observen o de quienes convivan con nosotros. Por lo tanto, al igual que ocurre con nuestra condición física, ocurre con nuestra vida espiritual, ocurre también con el perdón, con la misericordia, con la paciencia, con el conocimiento de la palabra de Dios y, cómo no, ocurre también con el amor. ¿Por qué? Porque ¿de qué me sirven a mí los mensajes espirituales o los misterios divinos si no tengo amor para aquellos que los leen o los escuchan? ¿O de qué me puede valer tener fe, aunque esa fe sea capaz de mover los montes, si no soy capaz de que mi alma se conmueva delante de nadie ni por nadie? Si no tengo amor, nada soy. El amor necesita ser ejercitado. Necesitamos ser conocedores de la experiencia de amar a quienes nos rodean, porque tal vez amemos a quienes tenemos lejos, pero ¿y aquellos con los que cada día transcurre nuestra existencia? ¿Los amas? ¿La gente con la que trabajas? ¿O incluso tus vecinos? ¿En verdad aquellos que te rodean pueden testificar de tu amor por ellos? ¿O sería mejor que no les preguntasen si se sienten amados por ti? Tal vez aquí tuviésemos que releer un poco la continuación de esta carta a los Corintios. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo ni se irrita. No guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera. Todo lo soporta. Por lo general, y esto es algo muy curioso, cuando amamos a alguien se manifiesta una tendencia a desear que esa persona cambie, que fuese más o menos como nosotros deseamos que fuese. Pues tenemos el extraño pensamiento de que nosotros podemos mejorar a los demás, lo cual solamente expresa nuestro egoísmo y lo difícil que se nos hace amar a los demás tal y como son. Y esto es una prueba de que estamos más preocupados por nuestra propia felicidad y comodidad que por el propio amor a los otros, pues en verdad buscamos nuestro propio placer y bienestar. Lo cierto es que en lugar de esperar que los demás cambien a mi antojo, debiera de estar más preocupado de encontrar en mi relación con mis hermanos el reflejo de mis pecados y llevarlos a los pies de la cruz. Dios,
me ha llevado a amar a seres imperfectos como yo, para que entienda que Él, aunque es Dios perfecto, me ama, me amó y me amará aún a pesar de mí mismo. Por lo que tal vez y solo tal vez yo tenga un problema, ser un sabelotodo y en ocasiones quisiera saber aún más que Dios mismo. Por lo cual, en lugar de amar a mis hermanos, simplemente sea un arrogante y testarudo egoísta, solamente preocupado en que los demás cambien a mi antojo y me hagan feliz. Por lo tanto, amemos más, estemos más pendientes de nuestro pecado que de los defectos de quienes nos rodean. Y si en nosotros encuentran un buen ejemplo, es más que posible que entonces se vean empujados a seguirlo. Ejercitemos el amor. Amemos sin esperar nada a cambio, soportando sin excusas. Que en ningún momento encontremos un motivo por el cual nuestra mente llegue al punto de decir: este no se lo merece, porque quien en verdad no se lo merece soy yo. Nunca nadie mereció menos que yo ser amado por Dios, y aún así Cristo me buscó, me amó y murió por mí, otorgándome así el perdón de mis pecados. Y no solo eso, sino que en su resurrección me dio la vida eterna, algo que tampoco merecía. ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Vas a seguir juzgando y criticando a los demás? ¿Vas a comenzar a ejercitar el amor de Dios que depositó en tu vida en la persona de Jesucristo? ¿Qué vas a hacer? Si alguno dice: yo amo a Dios y aborrezo a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Primera carta de Juan, capítulo 4, versos 20 y 21. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.